¿cómo están? Estamos el día de hoy ya con un nuevo masticadito presidencial junto a Cristian Segarra. Hola, Domi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos de La Posta, sean todos ustedes bienvenidos. Una nueva semana de resumen electoral, de campaña, ¿qué es lo que han hecho los candidatos? Les vamos a contar hoy en este masticadito, Domi. Sí, sobre todo, bueno, ya estamos un poco por finalizar la campaña electoral, los candidatos están un poco en el corre-corre de que ya se acaban las caravanas y demás, porque el 4 de febrero, bueno, hasta el 4, hasta la medianoche del 4 hay campaña, 5, 6 y 7 hay silencio electoral y estamos solo a 6 días de que culmine la campaña electoral para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas. 6 días para llegar al momento cumbre del proceso democrático en el que nosotros, los ecuatorianos, vamos a votar por un nuevo presidente, por una nueva tendencia quizá, y sabremos qué es lo que va a ocurrir, ¿no?, en estos próximos 4 años. Y ellos andan de arriba para abajo ofreciendo el oro y el moro y haciendo muchísimas otras cosas que les vamos a contar en este informe. Vamos a comenzar con el primer candidato, él es Isidro Romero del partido Avanza. Bueno, todos estamos muy consternados con lo que pasó con el presentador Efraín Ruales. Ante esto, la policía está haciendo las investigaciones pertinentes. Todavía no hay nada importante que ellos hayan logrado conseguir para dar con las causas y con las personas que acabaron con la vida de Ruales. Pero ante esto también la policía ofreció $50,000 para que alguien dé información del caso y se pueda avanzar. Ante esto, Isidro Romero también se mandó ya su oferta para ayudar en el caso. Pues escúchenlo bien, yo voy a dar $100,000, el doble de lo que da el gobierno irresponsable, para capturar a estos desgraciados, sinvergüenzas, canallas, asesinos, criminales. Y si estuviera yo en mi día, en mi gobierno, ya le aplicaría la pena de muerte. Y bueno, como ustedes pudieron ver, Isidro Romero ofrece $100,000 a la persona que dé información sobre lo que ocurrió el pasado miércoles con el presentador de televisión. También él tuvo una reunión el día miércoles, ese mismo día tuvo una reunión con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y se comprometió allí a construir una super autopista Quito-Guayaquil con ramales hacia Manabí, Azuay, El Oro y Tena. Además, se comprometió a construir 400,000 viviendas en 4 años a un interés de 5% a 30 años. Esas son las ofertas, los compromisos que ha hecho Isidro Romero con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Como ustedes pueden ver en la foto, hayan estado ya reuniditos, conversando. Y lo más curioso, Cris, es que Romero siempre critica a Lasso, pero termina haciendo lo mismo que él. Sí, exactamente. Esa forma de promover la campaña, de ofrecer lo que es, lo que no es, desde mi punto de vista, lamentable. Porque la gente se confunde, porque se levantan falsas expectativas probablemente. Habrá que ver ya sobre los hechos, sobre la marcha de la candidatura, qué es lo que ocurre, Domi. Y yo me sumo a tus palabras de solidaridad con los familiares de Efraín Ruales. Es una verdadera pena lo que ocurrió. Este tipo de hechos no pueden quedar en la impunidad. Deben las autoridades dar respuestas sobre lo ocurrido, dar con el paradero de los implicados y que se les aplique todo el peso de la ley. Que por cierto, Isidro Romero dijo que iba a estrenar su gobierno por poco y con pena de muerte si es que se llegara a... Primero, si es que él llegara al sillón presidencial y si es que se llegara a tener a los implicados detenidos. Lo triste en este caso también es que la policía, bueno, se perdió las horas vitales después de lo ocurrido, tienen apresados a personas que no tienen nada que ver con el crimen, y eso es básicamente, dicen, bueno, vamos a ofrecer $50,000 al que nos dé haciendo un poco el trabajo, y a esto se suma Romero, que también muchas personas en redes sociales le han dicho que han criticado su oferta como un oportunismo electoral, porque bueno, muchas cosas justamente caen este rato a ofrecer plata y el que él sí cumple y demás. Se aprovechó, creo que, de la coyuntura, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Bueno, vamos a pasar al siguiente candidato. El siguiente candidato es Guillermo Celi, el candidato de Suma. Él más o menos tiene un estilo parecido al de Alvarito, porque llueva, truene o relampaguee,
está haciendo campaña en caravanas. Lo que sí es que no le importa el tema del COVID. Él no utiliza la mascarilla y está con sus colaboradores y con la gente que le rodea de forma totalmente irresponsable, podemos decir, porque no se está cuidando, no está cuidando su vida, ni su integridad, ni la de los suyos, ni de su familia. Ahí está el video para que lo puedan ver. Ahora vamos con otro Guillermito, otro de los Guillermos de los candidatos, de los 16 candidatos a presidente del país. Este es Guillermo Lasso de Creo. Bueno, Lasso ahorita, hace unos minutos, van a ver ustedes en un momento el video que subió esta tarde. Él ofrece vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno. Ayer ofreció subir a $500 el salario básico, y todo este tipo de ofrecimientos a último minuto de Lasso dejan en las personas, bueno, como que sentimientos encontrados. ¿En realidad lo va a hacer o son ya que le están metiendo con todo a la campaña en las últimas semanas? Vamos a ver el video. Nos hemos planteado una meta muy clara. En los primeros 100 días de gobierno deberán estar vacunados al menos 9 millones de ecuatorianos. Salvar Vidas está haciendo gestiones internacionales para poder traer vacunas y poder vacunar libremente a los ecuatorianos. Otra joyita de esta semana de Guillermo Lasso en su campaña electoral es el video en el que asoma con nada más y nada menos que con Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, diciendo que si es que él fuera ecuatoriano, de ley vacilaría su voto por Guillermo Lasso. Vamos a ver el video. Si yo fuera ecuatoriano, en las próximas elecciones presidenciales votaría sin vacilación por Guillermo Lasso. La palabra éxito resume lo que él quisiera hacer del Ecuador. Él quiere que mediante su trabajo y su honestidad los ecuatorianos consigan vencer las dificultades, atraer los capitales que necesitan, y tanto en el campo político como en el económico y como en el social, la palabra libertad expresará lo que quiere ser el gobierno de... Ahora, codearse con los ricos y famosos y todas las grandes mentes es una de las estrategias que está usando Guillermo Lasso. Y bueno, no será ni el primero ni el último que haga ese tipo de cosas. Y sobre todo, bueno, lo de las vacunas, ¿qué piensas tú? Pero lo sorprendente en realidad, Dome, es que Guillermo se haya prestado para este tipo de cosas, ¿no? Mario Vargas Llosa, un escritor realmente conocido en el mundo literario, apoyando a un candidato ecuatoriano, algo realmente novedoso, pero sabemos que la situación política es cambiante y los actores políticos van sumando sus fichas y acomodando sus tableros. También otra de las noticias en la campaña de Guillermo Lasso es que él se la pasa de lado a lado firmando compromisos con toda la people para que este 7 de febrero se decidan por él, y esta vez lo hizo esta semana, lo hizo con la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha para dar créditos baratos, disminuir aranceles, generar políticas públicas que beneficien a los transportistas ecuatorianos. Como ustedes pudieron ver en la foto, ahí estaba Guillermo Lasso con los transportistas. Además, también tuvo una reunión con Jaime Nebot en el que hablaron de lo ocurrido con Efraín Ruales y dijeron, bueno, que hay una falta de liderazgo en el país para enfrentar este tipo de problemas. Los problemas de inseguridad en el Ecuador son tremendos, y citándole textualmente dijeron que fueron claros: la lucha contra la delincuencia será permanente y cero tolerancia en el gobierno de Lasso. ¿Será que es así? ¿O van a decir, bueno, fortalecer la policía, que subir ni sé qué, que hacer ni sé qué otra cosa? ¿Serán esas las soluciones reales para acabar con la inseguridad? Bueno, son los ofrecimientos de campaña, ¿no? Sabremos en realidad qué es lo que va a ocurrir cuando alguno de los candidatos asuma ya en el sillón presidencial y podamos saber si su palabra tiene validez y sus promesas se cumplen. Yo creo que, Dome, sobre esto nosotros debemos hacer un seguimiento súper establecido para darle
una supervisión, por así decirlo, a lo que los candidatos ofrecieron en sus campañas y saber si es que se cumple o no, ¿no? Y si son viables las propuestas también y si solucionan el problema de fondo. Bueno, vamos con el siguiente candidato, uno de los favoritos de este mes. Giovanni Andrade, el candidato que nos tiene a todos en ascuas siempre. No tiene su cuenta de Twitter. Hemos tratado de comunicarnos con su representante, que es el amor de su vida, para saber qué ha sido de la campaña. Pero, lamentablemente, hasta el momento de esta transmisión no hemos tenido ninguna respuesta. Lo que sí es que sobre sus resultados de la famosa escopolamina no hemos tenido ninguna novedad, pero en una entrevista con Radio Sucesos dio algunos detalles que vamos a ver a continuación. Milton, fue examen de sangre y de orina, hemos hecho en Elisquieta Pérez, hemos estado recorriendo todo el país y no he podido acercarme a retirar, pero es lo que he hecho, sí, ha pasado más de una semana y no me dan el resultado. Me dicen que puede ser también que se una descompensación del cuerpo. Mandan por mail los resultados, además llama Isqueta Pérez, llama ISPI. ISPI, exactamente, ahí está. No le mandan por... Y tengo que revisar, pero no creo que haya escopolamina ya, porque la doctora del ISPI me dijo que eso solo se da 48 horas después de lo sucedido. Y el... En el video podemos ver cómo Milton Pérez, bueno, le pregunta, pero a ver, estos exámenes le llegan al correo, ¿cómo es que después de una semana no vas a ver si le escopolaminaron o no? Él dice, bueno, la doctora, es que esto, lo otro, sigue el cuento de la escopolaminada, no se saben los resultados, finalmente, aparte anda desaparecido, no sabemos en dónde anda, qué cafecito se está tomando. Todo un lío el señor Andrade. En realidad, para ponernos sobre tela de duda todo lo que ocurre, ¿no? Y la seriedad con la que los candidatos se están tomando el proceso electoral y con la seriedad con la que se están tomando la posible presidencia. Dirigir a un país no es chiste, no es broma. Nosotros necesitamos un verdadero líder que establezca políticas sociales, que establezca políticas económicas reales y que no diga algún día que salga en alguna cadena hablar piedras y diga, me escopolaminaron. Claro, y se nos cae el país en pedazos y el señor Andrade le escopolaminaron. No. Bueno, vamos con el siguiente candidato. Es el señor Gerson, el pastor Gerson Almeida, del Movimiento Ecuatoriano Unido. Bueno, este fin de semana ustedes de ley lo vieron en Twitter con su guitarra, cantando uno de los éxitos, no sé si es que son de los 80 o de los 90, me cogen en curva en ese sentido. Gerson Good es la canción con la que el presidenciable Almeida salió a hacer campaña y la vamos a escuchar a continuación. Come on, baby, make Gerson good. Sometimes love, oh, feel I can do. You make it Gerson good. Todo cuatro. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué tal ese éxito? ¿Te gustó o no te gustó? O mejor ya, mejor que siga de pastor el señor Almeida. Que siga la rumba, ¿eh? Bueno, seguimos también con otra de las actividades de Gerson Almeida. Este miércoles estuvo en Guaranda, en Bolívar. Allí tuvo una caravana en la que lanzó besos por doquier y plegarias también. Y ahí dio un discurso a la people en la que le valió el distanciamiento social. Vamos a ver el video. Hoy es el día en que tenemos que unirnos, ecuatorianos todos, no con un voto útil, no para ver si sirve o no sirve, es un voto consciente, un voto responsable, un voto por la vida, un voto por la producción, un voto por la alegría, un voto por recuperar los valores que nos están haciendo falta en el Ecuador, que la ética se rescate, que Dios se ha puesto en el lugar que le corresponde, que los hombres obedezcamos a lo que tenemos que hacer. En esta vamos a ganar. Bueno, el sexto candidato en esta lista, en este repaso, es Andrés Arauz. Andrés Arauz inició la semana con un traspié protagonizado con la CONAIE. El fin de semana pasado circuló en redes sociales una fotito en la que el llaverito Arauz estaba saludando de puño con Jaime Vargas. Y una página del correísmo afirmó que Vargas había dejado de lado el apoyo a Yacu y que se había dado la vuelta, ¿no? Que le había dado el acolite necesario al candidato del correísmo. Sin embargo, la CONAIE a inicios de semana
replicó esta información y dijo que no era cierta, que había sido tan solo un encuentro fortuito que se había dado en una situación normal. Yo quiero preguntarle a la gente y que nos pongan aquí en los comentarios ustedes qué piensan de esto, en verdad. ¿Les hacemos caso a las people de Arauz o será que la CONAIE nos está diciendo la verdad? Mejor escríbanlo para nosotros poder revisar. Ahí sí, dale. Así es, Dome. Otra de las noticias que protagonizó Arauz y todo su equipo de campaña tiene que ver con una visita que realizaron a Tulcán. La Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios realizó un allanamiento a una de las sedes en las que se encontró 350 pruebas de COVID sin registro. Algo totalmente curioso. No sabemos el origen de estas pruebas ni por qué estaban en donde estaban. Así que habrá que preguntarles para saber qué ocurrió con estas pruebas, de dónde salieron y cuál fueron su y a dónde fueron a parar, ¿no? Porque si son parte de su campaña, están haciendo campaña con este tipo de insumos médicos. No lo sabemos todavía, no queda claro. Esperemos que en los próximos días se pueda aclarar más esta situación. Vamos con el séptimo candidato. Es el señor de la Izquierda Democrática, Javier Hervás. Él tuvo una polémica en redes sociales, mucha gente, muchos de sus adversarios y muchas personas también que estaban como que dentro de la onda de votar por él, cuestionaron por qué asomó en una foto con nada más y nada menos que con Rafael Correa en un tour que tuvieron hace unos años. Él indicó que se trata de un encuentro básicamente entre empresarios, una cumbre y demás, pero ustedes escuchen lo que él tiene que decir sobre esto. Yo aspiro a liderar una política diferente y nueva en el Ecuador. Cuando le invité al candidato Arauz que participe en los debates, me cayeron con todo, me ligaron al gobierno actual. ¿Por qué? Por hacer patria y llevar los productos ecuatorianos a Japón. Es una misión comercial. Ahora están, después de los debates, hemos subido tanto en las encuestas que ahora nos atacan de una manera tan fuerte que hasta los candidatos de Lazo nos están atacando en su desesperación y nos quieren ligar al expresidente nuevamente por participar. Mucha gente le dijo a Hervás que era un Rafa Lover, pero como ustedes pudieron escuchar, él dice, bueno, que él era empresario y que era necesario viajar con él, que no nada que ver con el señor Correa y demás. Bueno, otra de las cosas que ha hecho bastante bulla esta semana con respecto a Javier Hervás, y no son sus TikToks, es que ha apostado a reunirse con candidatos de otros partidos políticos y aparte tuvo una conversación con Pamela Troya, una activista LGBTI que aparte está de candidata por asambleísta por Unidad Popular. Y en un video ellos hablan, cruzan algunas palabras sobre los derechos de las personas LGBTI. Vamos a ver. Me he reunido con Javier y me encanta. No solo ha sacado mi lado heterosexual, sino que creo realmente que está convencido de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Y además creo que es fundamental que aunque estamos en partidos distintos, podemos hacer una nueva política sentándonos, conversando y teniendo además metas en común, luchas en común. Bueno, hemos visto esta alianza que ha hecho Pamela Troya con el señor Javier Hervás. Me quedan algunas dudas en esto, porque en algunas entrevistas que él ha dado, bueno, ha hablado de los derechos LGBTI y demás, pero no dice cosas claras sobre esto. Ahora sale con la señora Troya y ya parece que de ese lado también quiere ganar un poco de electorado. No sé qué piensas tú. El juego político, Dome. La verdad es que con el juego político las fichas se acomodan, el tablero se acomoda y acá juegan al mejor postor, a vender la mejor idea, a vender las mejores propuestas, entre comillas. Sobre todo porque creo que lo importante sería saber, bueno, cuál ha sido el resultado de esta conversación y cuáles son las propuestas de una forma más clara del lado de la Izquierda Democrática. Si bien es cierto, muchos de sus candidatos asambleístas también están alineados a esto de la defensa de los derechos de las personas LGBTI y demás, pero no queda claro cuál es la forma, cómo lo van a ejecutar y demás. Totalmente, es realmente importante que los candidatos puedan dejar en claro y en firme sus propuestas para que la gente pueda tomar un voto y una postura para votar totalmente clara y en firme. El octavo candidato en nuestro repaso del masticadito tiene por protagonista al candidato revelación, a Pedro José Freile del Partido Amigo. Pedro
hizo una demostración de un conocimiento vasto en lenguaje de señas. Así promocionó la inclusión que habría en su gobierno a través del lenguaje. Míralo usted mismo en este video. Hola, soy Pedro José Freile. Te invito a que cambiemos la historia. Mi gobierno será el gobierno de la inclusión. Sueño con un país donde todos seamos tratados por igual. Te invito a votar todo 16. Pedro José Freile nos ha demostrado que él sabe hacer de todo. Realmente interesante la propuesta de él, ¿no? La puesta en escena, la forma en la que él reflexiona, las cosas que dice, ha resultado un candidato bastante interesante. Sobre todo la semana pasada ya les contamos cómo él es un crack jugando videojuegos, también cómo él ya está súper entrenado y está súper acostumbrado a las entrevistas, a las muchas las entrevistas que tiene diariamente. Como les habíamos contado, él no sale a territorio y ahora nos sorprende no solamente con la elocuencia con la que habla, sino que también habla por lenguaje de señas. Bueno, vamos a pasar por el noveno candidato de Pachacútic, el señor Yacu Pérez, que tal vez ya lo habrían, esta semana lo hemos visto también en algunos TikToks, ahí hablando un poco más con Manuelita al lado. Esta semana también hubo algunos pleitos mediáticos sobre la pobreza que vive el país y Yacu, bueno, aprovechó en una entrevista en Teleamazonas para hablar de este tema, pero él enfatizó que como él se enorgullece de ser pobre y como él fue pobre, él tiene las soluciones para este problema. Vamos a escucharlo. No hablo yo de la pobreza, he vivido la pobreza, pero eso no me hizo crear ningún resentimiento con nadie, sino más bien me fortaleció, me hizo que sea abogado y me hizo despertar la sensibilidad. Un gobierno que entiende al pueblo, claro que se puede. Claro que se puede. Este video ha tenido muchísima reacción, muchísimas reproducciones en Facebook. La gente ha hablado muchísimo de este tema y quiero saber, bueno, un poco, ¿qué piensas tú, Cris, de esto? ¿Ser pobre es una forma, bueno, o una herramienta o algo bueno para tener la solución para acabar con la pobreza del país? Es que yo creo que en realidad el tema de una condición socioeconómica no determina ni la calidad de persona que eres, ni la calidad de político. Así que yo le doy el voto de confianza a Yacu. Él tiene mucha razón al decir que la pobreza no es nada, absolutamente nada malo. Más bien, nosotros creemos que la forma en la que él ha tratado el tema es digno de destacar. Sí, sobre todo, bueno, también habrán algunas personas que cuestionen un poco esto que él dice, sobre todo como en el punto de que si es que uno, para tener las soluciones al problema, a eso yo me refería, es totalmente claro que no es malo estar dentro de esta posición que hay muchas personas y que a todos nos ha tocado en algún punto de nuestra vida. Por supuesto, el poder de decisión, de reflexión, de interacción de un político no se mide obviamente en cuánto dinero tiene en su bolsillo, ni el de ninguna persona, así que es totalmente relevante este tema. Ok, vamos a pasar a los últimos candidatos, que son los candidatos que menos nos han dado, bueno, que menos han hecho algunas cositas, que han estado un poquito más silenciosos, un poquito más apagados que los demás que han andado por todo lado en el corre-corre y dando muchísimo de qué hablar. Así es, Dome. César Montúfar se dio una vueltita por Ambato. Allá la gente en realidad le criticó, mucho más allá del tema de sus propuestas, le criticó sus zapatos porque estaban gastados, estaban usados, y él reaccionó de una forma realmente inteligente y dijo que los zapatos estaban desgastados precisamente por el uso que les ha dado y que van a ser sus compañeros hasta el final de la campaña, Domi. Y también, bueno, vamos a hablar de Paul Carrasco. Él no utiliza ni página de Twitter, ni Facebook, ni Hi5, ni Tinder, nada, para poder saber cuáles son sus actividades diarias. No sabemos en qué anda, qué está haciendo. Igual no explica, no expone, no comenta, no se sabe en qué anda. Al igual que otros candidatos de ellos pasan, nosotros nos preguntamos, ¿qué estará haciendo Juanfer? ¿Qué estará haciendo Paul Carrasco? Y solo escuchamos. Ok, sí, tal cual. Solamente no sabemos en qué están haciendo.
Y bueno, eso es algo importante, porque también necesitamos ver los recorridos, cuál es la estrategia que están tomando para analizar un poco el panorama electoral. Vamos con la última también. La última candidata es Jimena Peña, que esta semana mantuvo una reunión con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Otra más que le visita a Jorgito, en donde ella dijo que va a garantizar la protección a niñas y mujeres, pero nada más. Nada trascendente, aparte de esto, nada trascendente durante la semana. Así que nosotros ni fu ni fa con ella. Y aparte es lo mismo de siempre, su campaña se ha enfocado, bueno, a hablar de que ella es la única mujer candidata dentro de los 16 candidatos, que la mujer esto, que la mujer lo otro, y bueno, es algo muy importante porque nosotros estamos, bueno, las mujeres están bajo una situación de vulnerabilidad aquí en el país, hay muchos problemas, es verdad, pero también necesitamos escuchar un poco de sus propuestas en lo económico, sus propuestas también de salud post-COVID y muchas otras más que tal vez también nos habríamos enterado un poco más de esta reunión con Jorge Yunda, pero solamente sabemos, bueno, que se sigue haciendo hincapié en la protección de las mujeres y demás. No sé, ¿tú qué piensas de esto? Pues tienes toda la razón, Domi. Yo creo que este es un tema realmente importante que se debe profundizar, en el que se debe aclarar un trabajo de hormiguita, de qué es lo que se va a hacer, hacia dónde está caminando, y para que la gente pueda tener un panorama súper claro de qué es lo que esta candidata está ofreciendo. Otro de los temas relevantes, Dome, para mencionarlo en esta semana, es que los candidatos han procurado eliminar la mascarilla, sí, de forma irresponsable. A mí me ha llamado mucho la atención eso, y esperemos que esto no traiga consecuencias a corto plazo. O sea, me parece una muy preocupante también, porque siendo las personas que están como candidatos para elegirse a la presidencia del Ecuador, creo que son las personas que más deberían dar el ejemplo del cuidado para evitar más contagios. Y me parece muy irresponsable también por la salud de ellos y de quienes los rodean. Creo que, bueno, es ver a Guillermo Celi un poco como que bajo la lluvia y demás, y gritando en Manabí. Bueno, no lo sé si es que muchas personas se identifiquen con eso y les guste, pero también detrás de este video hay mucha irresponsabilidad, porque parece un panorama totalmente cero COVID, cero problemas, y eso tampoco está bien. Hay que ser conscientes con la realidad que vive el Ecuador, que vive el mundo. El tema de las vacunas, hemos visto con desesperanza esta semana cómo los miembros del gobierno han manejado de una forma oculta, misteriosa, sin revelar y sin decir las cosas como son, a Caridad Vela riéndose porque no sabe cuándo va a llegar el siguiente lote de vacunas. Pero bueno, en fin, quedan 6 días para que termine el tema de campaña, para que podamos entrar ya en la recta final y saber qué va a ser del destino del país, ¿no? Y les vemos a todos los candidatos ya ahorita como que a toda. Voy, firmo convenio por acá, firmo convenio con el otro, y están ya hablando con todo el mundo porque están en los últimos días para que se dé la primera vuelta electoral en el país. Este espacio es para que ustedes se informen, para que ustedes sepan qué han hecho sus candidatos, en qué han estado, qué dicen, qué no hacen y demás, como el caso del señor Paul Carrasco. Pero sobre todo es para que su voto sea responsable e informado. Así es, Dome. Bueno, les invitamos a todos a que revisen, además de información que nosotros tenemos y disponemos a su al alcance de su mano en su teléfono celular, a través de la aplicación de La Posta. Allí pueden encontrar el resumen de todos los candidatos, de lo que han hecho, y además información relevante sobre su campaña y proyectos de gobierno, ¿no? Eso es por el día de hoy. Espero que la próxima semana podamos vernos con el último resumen de la campaña electoral de algunos de los candidatos, ver ahora sí qué hicieron en la recta final hacia la primera vuelta electoral. Así es, y les invitamos a que sigan La Posta en el 7F. Vamos a tener una cobertura de todo el día, una jornada súper larga con toda la información detallada de lo que ocurre en todo el país. Amén. Nosotros les mandamos un abrazo. Yo soy Doménica Vivanco junto a Cristian Segarra, y que tengan un excelente viernes. Vaya y tómese los traguitos, pase lindo el fin de semana, pero con todas las medidas de bioseguridad. Un abrazo, que estén bien.